cual vamos a hablar cómo tener confianza en uno o en una, en uno mismo, en una misma. Vamos a hablar de este tema y ya saben que los datos de la estimada África aparecen en pantalla para todos aquellos que quieran una consulta o que quieran llevar con ella un seguimiento. Estimada África, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Canal 12 por invitarme siempre a este set precioso. Bueno, la confianza en uno mismo se va construyendo desde pequeño, ¿verdad? Desde la infancia, y tenemos que reconocernos en nosotros mismos como adultos cuáles han sido nuestras capacidades, nuestras habilidades y también nuestros logros en todo el recorrido de nuestra vida. Yo le sugiero, cuando la persona entra a mi consulta, siempre trabajamos la confianza, la autoestima, siempre trabajamos en los logros que ha alcanzado, aunque sea muy pequeño o muy grande. Nosotros vamos tomando en cuenta todos los logros del desarrollo físico, del desarrollo emocional, del desarrollo laboral, del desarrollo académico, y muchas personas que tienen muchos logros no tienen esa confianza en ellos mismos. ¿Por qué será? La pregunta es, ¿por qué estas personas que tienen tantos logros no confían en sí mismos en otros aspectos de la vida? Como por ejemplo, en el amor, en la familia, en ellos mismos, como para creer en sus capacidades, en sus habilidades. Y entonces entramos en la parte del autoconcepto, entramos en la parte de la autoestima, y es una de las primeras cosas que nosotros trabajamos para poder tener confianza en nosotros mismos. Tenemos que conocernos, conocer nuestras debilidades, conocer nuestra fortaleza, conocer cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestros aspectos de mejora, y confiar en lo que vos sabés, en tus conocimientos y en tu experiencia. Muchas veces cuando somos adultos no contamos las veces en que hemos superado dificultades, y el superar las dificultades nos demuestra cuál es nuestra capacidad de resiliencia, y podemos confiar que cualquier cosa que nos pase la vamos a poder resolver de una manera adecuada, de una manera sensata, de una manera asertiva. Y esa confianza en uno mismo va construyendo también el amor propio, va construyendo mejores relaciones entre las personas, mejores relaciones familiares. ¿Por qué? Porque la confianza en uno mismo se refleja en las relaciones interpersonales que tenemos con los demás. ¿Por qué? Porque si yo no confío en mí mismo, ¿con qué dificultad voy a tener para poder entablar confianza con otra persona? O demostrar que soy una persona confiable para la otra persona. Y esto tiene que ver con, si confío en mí mismo, significa que otras personas pueden confiar en mí y depositar cierta confianza para poder entablar una relación íntima, y una relación ya sea de pareja, ya sea de amistad, una relación en donde puedas desarrollarte afectivamente, emocionalmente, intelectualmente. Y eso requiere pues de ese empoderamiento, de esa confianza en uno mismo. Ojo, Afe, qué bueno que estás tocando esto. La confianza no necesariamente va a la par de lo que la persona puede reflejar. La persona puede tener estudios, conocimientos, puede tener un desarrollo en el aspecto académico, pero muchas veces esa falta de confianza no le permite abrirse más puertas por temor, por miedo. Laboral, relaciones personales, familiar, hacer una actividad diferente, salir de una zona de confort. Esto es importante. Fíjate que eso es importante, porque ahorita los adolescentes están teniendo un problema de confianza, y ellos a lo mejor tienen una gran capacidad intelectual, tienen muchas habilidades, pero no confían a la hora de la interacción social. Y este problema está relacionado con otros trastornos, por ejemplo, la depresión, ansiedad generalizada, fobia social, otro tipo de ansiedades, que tienen que ver con el hecho del intercambio y de la exposición frente a un grupo, frente a una conversación difícil, frente a diferentes situaciones externas o familiares en las cuales ellos prefieren evitar o huir de la situación, o tal vez quedarse solo encerrados en su cuarto y no querer exponerse a solucionar esas situaciones o a exponerse para poder desarrollar estas habilidades emocionales y sociales.
Porque son habilidades que se van desarrollando únicamente perdiendo el miedo. Entonces, otra clave de la confianza para poder desarrollarla es vencer los miedos a la exposición social, vencer los miedos al error, a equivocarte. Porque confiar en vos mismo también va a significar que podás aceptar tus errores, tus fracasos, tus dificultades y superarlo y salir adelante. Este es el gran paso de que los adolescentes, que ahora hoy en día se está viendo muchos casos de timidez, de introversión, de problemática de adicción a los videojuegos, problemática de aislamiento, de depresión, de ansiedades, porque hay demasiada desconfianza en el mundo externo y muchas personas se quedan con el amor a los animales. Está muy bien el amor a los animales, es algo hermoso, es algo bello, pero el amor a las personas se desarrolla a través de la confianza. A pesar de que te fallen, a pesar de que las situaciones son difíciles, las interacciones son complicadas con las demás personas, la confianza no viene de lo que te sucede afuera, sino de cómo nosotros interpretamos esas situaciones de afuera internamente. Porque la confianza se va construyendo internamente, cómo yo respondo ante esas situaciones difíciles. Astrid, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes? Porque ahorita mencionaste algo muy importante. Muchos jóvenes pasan por esto y requieren una guía y una asesoría y muchas veces tienen miedo de platicar esto con los padres, pero sí se pueden abrir con una persona, claro, que no es parte de la familia como un terapeuta. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Me pueden encontrar, estoy en Casa Abierta, aquí en Bolonia, en mis redes sociales, Astrid Avendaño, psicóloga y psicoterapeuta en Facebook, Astrid Avendaño, psicóloga en Instagram, escríbanme a mis redes, denle en seguir a mi página, también estoy en YouTube, ahí están todos los videos, pueden seguirme en YouTube. Y al 7726-7137 puedes comunicarte con mi asistente para agendar tu cita. Muchísimas gracias, mi estimada Astrid. Así nosotros nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.